¿Cómo estáis? Os doy una cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy os traigo un ritual poderoso con los siete arcángeles. Pero antes, por favor, permitidme deciros dos cosas. La primera es daros gracias por la buena acogida que ha tenido el vídeo en el cual participaron ayer 14 amigos y amigas, terapeutas, los cuales aportaron su granito de arena. Este vídeo, que no lleva todavía un día subido, tiene ya más de 1.200 visualizaciones y me habéis hecho llegar vuestros comentarios de agradecimiento. Yo os agradezco a vosotros también el que podáis haber visto este vídeo y que entre todos, como era la intención, podamos subir la vibración de la Tierra. Segunda cosa, el 5 de abril comenzamos el curso online Conviértete en Mago, quinta promoción y última. Las oportunidades, lo he dicho siempre en este canal, pasan una vez y luego ya no vuelven a pasar. Por ello, si quieres ser un mago sanador y tener de guía a Merlín y de maestro a mí y formarte pues en aprender lo que es la magia basada en el amor, el Espíritu Santo, la energía de Dios, rituales, qué es el altar, qué son los decretos, quiénes son los ángeles y los guías y mucho más. Un curso que te va a ayudar, como ya he ayudado a cuatro promociones, a transformar tu vida y la de otros. Para ser parte de esta quinta promoción, solo hay 25 plazas, debes enviarme ya un email a albertolajas@gmail.com. albertolajas@gmail.com. Bueno, dicho esto, vamos con el ritual de los siete arcángeles. Antes de nada, quiero deciros que yo he hablado con los siete arcángeles, canalizado con ellos, y ellos me han mostrado su preocupación, obviamente, por el estado de la humanidad, el miedo que hay actualmente. Pero a ellos no les preocupa tanto la pandemia, le preocupa el estado emocional y espiritual de cada uno de vosotros. Es decir, pandemia siempre ha habido. Esto no es algo nuevo. Si dijéramos, es la primera vez en toda la historia que hay una pandemia. La gripe española, el virus del SIDA, pestes que ha habido, la multitud de ellas a lo largo de la historia. Y el ser humano ha seguido adelante. Lo que a los arcángeles les preocupa, sobre todo, es el estado emocional y, sobre todo, espiritual que tú estás teniendo ante esta crisis, o llámalo como quieras. Los siete arcángeles vienen hoy, me han pedido, ayudarte, vienen a darte su ayuda. Los arcángeles y los ángeles, lo he explicado muchas veces, respetan nuestro libre albedrío. Jamás te van a obligar o van a meterse en tu vida ni te van a decir haz esto o lo otro. Por ello, los rituales son una forma de darles permiso para que ellos nos ayuden. Y cuando utilizamos, como en esta ocasión, velas y otros elementos, pues son actos simbólicos, como una muestra de cariño, de amor, de respeto, para que el ritual tenga efecto. Pero no es que porque las velas se enciendan y todo lo que os voy a explicar, digamos que eso hace poderoso el propio ritual. No, el ritual se lleva aquí, en el corazón, en la fe, en la intención que tú pongas. Pero como digo, las velas y otros elementos que utilizamos en magia, espiritualidad, angelología, son medios, símbolos para comunicar nuestra intención de una forma, pues vamos a decir, sagrada, a los ángeles, en este caso a los arcángeles. Siempre pongo el ejemplo como cuando te casas, ¿no? Te pones el anillo y en un acto simbólico le prometes a tu esposa que la vas a honrar, querer y cuidar hasta que la muerte os separe, ¿no? El anillo es un acto simbólico. Si no hay en ti, en tu corazón, una actitud de amarla y quererla, el anillo no sirve para nada. Las velas son igual, son un medio, un acto simbólico para llegar a los arcángeles. Bien, lo importante de este ritual es que tienes que meditar o sacar la enseñanza de cada uno de los siete arcángeles, porque se va a hacer en siete días. Comenzamos. Elementos que necesitas. Pues necesitas siete velas, ahora te voy a ir diciendo los colores, y las siete velas las vas a ir encendiendo cada día.
ahora te digo qué días son. Y lo importante es que cada día que enciendas esa vela, ese día va a estar contigo todo el día ese arcángel. Sí, has escuchado bien. Este es un ritual antiguo, muy poderoso, en el cual invitamos a que durante todo el día estén los arcángeles en nuestra casa. El día que toque con ese arcángel, tienes que trabajar con esa cualidad. Es decir, una vez que enciendas la vela, te tienes que poner pues, una posición adecuada de rodillas, sentado, mirando la vela y cerrando los ojos, cogiendo mucho aire y sintiendo, en ese caso, el arcángel que toque ese día. Tienes que hablar con él, con el arcángel, y sentir la energía de la cualidad que él tiene. Bien, comencemos. Tienes que comprar 7 velas, ahora te digo los colores. Y las pones, si tienes altar, en un altar, si no, en un sitio adecuado, una mesita, un sitio donde nadie te moleste, ¿vale? Bien, el lunes es el día de Jofiel, el arcángel Jofiel, y la vela tiene que ser de color amarillo, ¿vale? Una vela amarilla, la vas a encender y lo que vas a hacer es ponerte delante de la vela, si es posible, enciende la primera hora de la mañana, porque vas a estar todo el día con Jofiel. Extiende las manos, cierra los ojos, coges mucho aire por la nariz, expulsas por la boca e invocas 7 veces a Jofiel. Jofiel, 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 7 veces. A la séptima vez solo espera a sentir su presencia. Puede que la sientas de una forma real, que te toque o de otras maneras. Jofiel nos da iluminación, sabiduría divina. Nos da, nos inspira, nos da inspiraciones para cualquier problema que tengamos o situación, pero sobre todo a nivel espiritual. Así que todo el día del lunes tienes que tener la vela encendida hasta que se apague y estar meditando todo el tiempo que puedas, varias veces al día te acercas a la vela y hablas con Jofiel. Jofiel te va a dar inspiraciones, te va a dar sabiduría. Estate atento a todo lo que te llegue durante ese día, ¿de acuerdo? Bien, si cuando llegue el martes la vela de Jofiel sigue encendida, no la apagues. La pones en un platito, con cuidado. Si hay velas que duran más, si la vela de Jofiel, repito, no se ha apagado para el martes, no importa. Si para el lunes no ha acabado el lunes y se ha apagado, enciende otra vela. Es decir, tiene que estar encendida todo el día, hasta las 12 de la noche de tu país, obviamente. Vamos al martes. Una vela rosa del arcángel Chamuel. Igual, enciendes la vela rosa, cierras los ojos, respiraciones, con las manos extendidas e invocas 7 veces al arcángel Chamuel. La cualidad de Chamuel es el amor, una de las cualidades poderosas que debe tener todo ser espiritual. Igualmente, todo ese día tienes que estar meditando con Chamuel lo que es el amor, cómo tú trabajas con el amor, qué entiendes tú por el amor, pedirle que te dé la energía rosa del amor, tanto para ti como para los demás. Es decir, el fin de estas meditaciones durante 7 días es entender las cualidades de los 7 arcángeles y cómo tú las estás aplicando. Y si no las estás aplicando, pedir que te ayuden los arcángeles. Así que el día martes es el día de Chamuel, vela rosa, y todo el día vamos a estar, como he dicho, meditando con él varias veces al día, pensando en el amor, visualizando el color rosa, sintiendo cómo el amor que hay en nosotros se expande al mundo. El miércoles es la vela blanca, el arcángel Gabriel. Gabriel es la purificación. Vamos a encender la vela y vamos a trabajar igual. En todas las velas, todos los días igual. Encendemos la vela, cerramos los ojos y 7 veces llamamos a Gabriel, Gabriel, Gabriel. A la séptima vez estamos en silencio, con las manos extendidas, hasta que sintamos a Gabriel, que de una manera u otra lo sentiremos. Con Gabriel tenemos que meditar qué tenemos que purificar, qué hay sucio en nosotros que no nos guste, o qué hay en nosotros que hayamos hecho daño a alguien o en alguna situación y que nos hace sentir sucios. Pedimos a Gabriel en ese día que nos ayude a purificarnos, a limpiarnos, a estar limpios a los ojos de Dios. Vamos al jueves, el arcángel Rafael, vela verde. Igualmente encendemos la vela, ojos cerrados, 7 veces llamamos a Rafael. Rafael es el médico de Dios y va a venir ese día a sanar allí donde haya que sanar. Pero
Ojo, sanar es una palabra muy profunda, porque cuando hablamos de sanación pensamos en enfermedades, en jaquecas, en cáncer, en dolores. La sanación que hace Rafael es una sanación profunda, espiritual, interna. Aunque si hay que sanar algo emocional o físico, también él te va a ayudar. Pero sobre todo, Rafael, en esas meditaciones que tienes que hacer con él, tienes que entender por qué estás enfermo y cómo llegó esa enfermedad a ti. Y Rafael, sobre todo, te va a ayudar a entender que detrás de la enfermedad hay un mensaje. Las dolencias son maestros que vienen a enseñarnos. Eso es lo que en esas meditaciones que vas a hacer con Rafael, de seguro vas a sentir, entender y aprender. El viernes vamos con Uriel, el color naranja. El color naranja de Uriel. Uriel le vamos a llamar igual. Encendemos la vela, respiramos profundamente, ojos cerrados, manos extendidas, y le llamamos, pues eso, 7 veces. Uriel, Uriel. Uriel nos viene a ayudar en el aspecto de la prosperidad. He explicado muchas veces que la palabra prosperidad a veces no se entiende bien, porque la gente piensa que prosperidad es solo dinero. No, la prosperidad es estar bien en todo sentido. Ser próspero es estar feliz con tu familia, con tus amigos, con tener salud, tener todo aquello que necesitas, incluido lo material, pero no solo lo material. Entonces, con Uriel ese día vas a meditar. ¿Hasta qué punto eres próspero? ¿Qué te falta para ser próspero? ¿Tienes dinero? Sí. ¿Y tienes amigos? ¿Tienes alguien que te quiera? ¿Qué puedes aportar a la sociedad? ¿Y qué das para recibir? Es decir, Uriel te va a ayudar a entender el sentido profundo de la prosperidad, en el sentido más íntimo y espiritual. ¿Vale? Bueno, vamos al sábado. Zadkiel, la vela morada o violeta. Igualmente encendemos la vela, cerramos los ojos, respiramos, manos extendidas, y llamamos 7 veces a Zadkiel. Zadkiel es el arcángel de la transmutación, una palabra muy profunda en espiritualidad. En ese día vas a meditar con Zadkiel qué tienes que transmutar, es decir, qué cosas tienes que dejar, o qué actos, o qué pensamientos, o qué personas. A lo mejor para transmutar tienes que divorciarte, dejar ese trabajo, o hacer cambios drásticos. La transmutación es un cambio drástico en la vida de uno para pasar a un proceso espiritual profundo. Ese día tienes que meditar profundamente con Zadkiel qué tienes, qué cosas tienes que dejar para empezar unas cosas nuevas en tu vida. La transmutación es un proceso espiritual profundo y Zadkiel te va a ayudar a entenderlo. Y por último, vamos al domingo. El día domingo es el día del arcángel Miguel. Miguel, con su vela azul, viene sobre todo a ayudarnos a limpiar todo lo que haya que limpiar. Tiene la fama, Miguel, de, con su espada, limpiar los demonios, hechizos y demás. Pero Miguel tiene otras cualidades que igual son menos conocidas, porque viene a darnos fe, poder, voluntad. La imagen de que quiero que tengas de él es la de un líder. Es decir, aunque es verdad que si hay brujería o magia negra o cosas negras en tu vida, Miguel va a venir ese día domingo a limpiarlas. Pero en la meditación que tienes que hacer con Miguel es sobre todo que te ayude a ser un líder, un guerrero espiritual, para luchar con todo aquello, problemas que tengas, dificultades que no acaban de solucionarse. Todo problema que hay ahí, necesitas el espíritu de un líder, y ese es el arcángel Miguel. Bueno, pues este ritual de 7 días lo vas a hacer 7 días. Una vez que acabes los 7 días, lo importante sería que en una libreta apuntes lo que has vivido, sentido cada uno de esos días con cada uno de los arcángeles, y que después de los 7 días puedas poder seguir meditando, practicando, haciendo cambios o sintiendo qué cosas tienes que poner nuevas en tu vida. Este ritual viene a cambiar tu vida, pero como he dicho otras veces, si solo esperas esto y que todo cambie por encender una vela, entonces es que no has entendido absolutamente nada. Es decir, los arcángeles vienen a ayudarte, pero tú tienes que abrirte y tienes que hacer cosas. He dicho que tienes que meditar con ellos. Meditar significa, pues, entrar en una conversación profunda dentro de la cualidad de cada persona.
Si, por ejemplo, vas a tener una conversación con un médico, pues, ¿qué conversación vas a tener todo el tiempo? Pues vas a hablar de la salud, de lo importante de la dieta, de qué medicamentos son mejor para una cosa u otra, ¿no? Si vas a hablar con un abogado, vas a hablar de las leyes de tu país, cómo salir de un proceso judicial, no sé qué, ¿vale? Es decir, lo que tienes que hacer es, en estas conversaciones, meditaciones, cada día, es entrar en una conversación mental con cada uno de los arcángeles sobre el tema que ellos trabajan. Y así es como vas a sacar cosas muy positivas en 7 días. Si lo haces bien, créeme que vas a salir muy, muy beneficiado. Bueno, pues dicho esto, solo me queda que bendecirte, darte las gracias por ser y por estar. Y recuerda, hay que sonreír, hay que estar feliz y positivo. Así alejaremos todo virus y todo mal. La positividad es la mejor vacuna. Gracias. Mi paz. Namaste.